Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Cintia Alcocer y estoy muy contenta de estar una vez más en este programa Más Salud Mental para Todos. Y pues bien, estamos en la emisión número 23 y hoy tenemos un tema muy interesante, así que los invito a que se queden y pues que visualicen un tema que realmente pues poco se ha hablado, pero que el día de hoy vamos a entrar en cuestión. Así que pues bien, antes de empezar a mí me gustaría saludar... A mi compañero que el día de hoy nos está acompañando, el maestro Israel Domínguez. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestra Cintia. Pues estoy muy bien. Como todos eh, estos programas hablamos de temas que son muy importantes e interesantes. Sin embargo, el tema que vamos a abordar es, en esta sesión es sobre si cómo la salud mental es esta necesidad a, a nivel público, que se nos, nos compete a todos. Y siendo un tema muy importante, pues tenemos. O, como siempre dos excelentes este, ponentes que nos van a ayudar a complementar esta información que es para ustedes que nos están viendo. Así es, Israel. Pues me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros una vez más y pues tienes mucha razón. El tema de hoy eh, se llama salud mental, una necesidad de salud pública. Realmente es un tema pues que tiene mucho de qué un, es una tiene mucha tela de dónde cortar vaya. Así es. ¿no? Entonces pues el día de hoy tenemos dos grandes especialistas en el tema. ¿Y pues qué te parece si conocemos a los invitados del día de hoy? Me parece muy bien. Nuestros invitados del día son la maestra Sira Jacqueline Álvarez Silva. Ella es licenciada en psicología, maestra en ciencias sociales y maestra en psicología clínica aplicada. Y el maestro Antonio Jiménez Luna. Él es licenciado en pedagogía. Licenciado en Psicología y Maestro en Administración y Gestión de Instituciones. Bienvenidos. Pues ya están con nosotros nuestros invitados. Quiero presentarles primero a la maestra Siria Jacqueline Álvarez Silva. Bienvenida, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes, muy bien. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es todo nuestro, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros. Me gustaría compartirles un poco de la reseña de nuestra invitada. Ella es licenciada en psicología, maestra en ciencias sociales y maestra en psicología clínica aplicada. Pues mucho gusto, eh, maestra, qué bueno que nos acompaña. Gracias por aceptar la invitación. Y pues, por mi parte, es un placer saludar y también dar la bienvenida al maestro Antonio Jiménez Luna. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación y esperemos que el espacio sea productivo para todas y todos. Así es, muchísimas gracias. A mí me gustaría comentar... Eh, pues un poco de la reseña del maestro. Él es licenciado en pedagogía, también es licenciado en psicología, es maestro en administración y gestión de instituciones y actualmente es director general de UniPAC. Entonces, pues estamos muy felices, muy felices, perdón, de que usted nos esté acompañando. Agradecemos a ambos por estar aquí. Bienvenido maestro, también para nuestra audiencia me gustaría que si tienen preguntas y si tienen dudas directamente hacia nuestros ponentes o el tema en general, me gustaría que compartieran sus dudas o sus preguntas y en el espacio de estas, eh, que le demos a estas preguntas las vamos a contestar en brevedad. así es israel. pues qué te parece si empezamos? me parece muy bien. ok. pues bien, para empezar a abordar el tema, a mí me gustaría que iniciáramos con una pregunta pues bastante general, pero que también nos va a abrir las puertas hacia lo que es el tema de la salud pública uh -huh. y la salud mental. A mí me gustaría comenzar, eh, maestro, eh, preguntándole cuál es la importancia de hablar sobre la salud mental, pues como una necesidad pública, una necesidad de salud pública. Nos gustaría escucharlo, maestro Antonio. Claro que sí, pues muchas gracias, buenas tardes al auditorio que nos está escuchando. Sin lugar a dudas, la salud mental ha tomado... Un, un, un tópico muy importante en los últimos tiempos, mucho más después de pandemia, y que si bien es cierto que hoy ponemos todo post pandemia, hay que reconocer que estas necesidades ya estaban presentes en la sociedad. La pandemia lo único que vino fue a poner como este detonante, ¿no? Detonante de hacer un, un, un espacio, hacer en un, un momento de reflexión y verificar y validar todo lo que había detrás de, de nosotros como individuos y como colectivo de personas que somos. Y justo a partir de ahí es que la psicología o la atención de la salud mental, ¿cierto? O el bienestar psicológico, solamente se veía una necesidad muy específica o particular cuando nos canalizaban a, ¿cierto? Es que necesitas ah. ir al psicólogo, a la psicóloga o atención psicológica. Pero nunca lo vimos como una necesidad masiva, que todas las personas necesitamos de la salud mental o de la atención de un psicólogo o una psicóloga en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria, como cuando tenemos gripo cuando nos sentimos mal, ¿no? Cuando nos duele la cabeza, decimos, oh, nos duele la cabeza, Pu puede ser por algo, ¿no? El estómago, nos sentimos terriblemente mal y acudimos con el médico, nos duele una muela, vamos con el dentista, etcétera, y todas las múltiples, ¿no? Especialidades que existen para la atención desde un enfoque biomédico y tomar una pastillita o tomar un, 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 algo que nos recupere. Bueno, pues la salud mental estaba ahí, sin ser una prioridad y sin darle la importancia que merecía. Y claro, esto vino a detonar que no teníamos, ¿cierto? El andamiaje, no teníamos el conocimiento. Es más, antes cuando nos mandaban al psicólogo, a la psicóloga hasta decíamos que eso no era para mí, ¿no? Eso es exclusivo de ciertas personas y no es para todos y para todas. Bueno, hoy sabemos que atendernos o atender el bienestar psicológico o la salud mental es fundamental para todos y para todas. Por eso, Resulta ser importante en este marco general que implica la salud pública. Es más, tú le preguntas a un psicólogo o una psicóloga sobre salud pública y no lo tienen errada. Ni siquiera comprende cómo los determinantes de la salud impactan a las personas y cómo estos determinantes son importantes en la comprensión del día a día y de lo cotidiano, del ser y estar en el mundo de todos y todas. Así es, maestro. Qué interesante. Realmente, ahorita que menciona el punto de la pandemia, pues sí fue un parteaguas no en este sentido de valorar no la salud mental como una necesidad vaya eh, como una can de canasta básica como le dirían por ahí no ok eh, pues maestra Cira también nos gustaría saber su opinión sobre cuál es la importancia de hablar pues de la salud mental no como esta necesidad pública la escuchamos maestra hola hola bueno como bien ha dicho nuestro compañero el maestro Antonio Así es, ben. nosotros solemos como que acudir a buscar un servicio de atención solo cuando tenemos un síntoma, ¿verdad? Y ahí está como que ese primer estereotipo que tenemos respecto a la salud en general y también respecto a la salud mental, ya que salud no, no lo podemos entender solo como la ausencia de enfermedad, sino también la búsqueda de un bienestar. Entonces, siento que como que la, la psicología está también necesitada de esta visión un poco más general y holística de que salud mental es bienestar, no solo mantenernos medianamente funcionales, sino tratar de sentirnos bien, de alcanzar nuestro máximo potencial. Y claro, por supuesto, este atender los síntomas y las problemáticas ya que detonen, pero ese no debe ser como que el fin único de la búsqueda de la salud mental, ¿verdad? Este, entonces, en este tema de la salud es cierto que ha sido protagonista eh, el enfoque biomédico. Entonces, eh, decimos salud y pensamos en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo, en sus procesos eh, y componentes, ¿no? Pero tenemos también que poner atención a esa parte más subjetiva que no se ve, pero que igualmente es importante y como decía el maestro, pospandemia ah, pues, o se ha detonado, ha debutado cosas que estaban pendientes a... Ah, que tenemos pendientes como sociedad atender y que ahora sí se han hecho mucho más evidentes pero como siempre digo estamos muy enfocados en el cuerpo tenemos regímenes para darlo para examinarlo para moldearlo este para darle higiene para tratar de que tenga pues está en forma pues verdad lo entrenamos de, de distintas maneras de distintas maneras cuidamos de él eh, sin embargo cuando pensamos eso, esas mismas rutinas sobre la mente normalmente no las tenemos tan instauradas en nuestros hábitos cotidianos, ¿verdad? Siendo así, pues entonces ahí mismo en, en nuestro quehacer en la vida cotidiana si las revisamos de esa manera podemos ver cuán necesitados estamos todos de atender lo que sería la salud mental. Al, se me hace muy interesante los puntos que marcaron ya que eh, el maestro plantea la idea de Siempre le damos más prioridad al médico, como el dame Así una pastilla es. para sentirme mejor. La maestra también habla sobre ese, le damos más importancia a la salud física o corporal. Y cómo a, a nivel mental o un trastorno mental o una enfermedad mental siempre la disminuimos porque no se ve. Sin embargo, por, por ejemplo, un dolor de cabeza se siente, lo podemos sentir. La temperatura, por ejemplo, este. La el, gripe, claro, el dolor de estómago. Gripe, claro, grita, dolor de estómago. Sí. Siempre hay, una, hay un detonante visible, por así decirlo. Sin embargo, para las enfermedades mentales, pues no hay este, esa cuestión tan visible. Entonces me gustaría preguntarle, eh, maestra, ¿cuáles son esas enfermedades más comunes que pueden llegar a, a una persona a experimentar que la sustituimos o, o, le, o le ponemos como una enfermedad médica? Eh, bueno, yo pienso que actualmente las, eh, los síntomas más comunes o los malestares más comunes en las personas son el síndrome ansioso y el síndrome depresivo. O sea, síntomas de ansiedad y de depresión eh, que a veces están expresándose por sí mismos o a veces incluso combinados. Entonces, este síndrome no quiere decir como tal que, mm, o sea, que pasamos de depresión con ese nombre, un trastorno de depresión mayor o una ansiedad generalizada, sino que a veces va tomando diferentes nombres dentro de la psicopatología en dependencia de las maneras en las que se combinan. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un pastel, ¿qué tenemos? Tenemos harina, tenemos azúcar, tenemos huevos, pero eh, fijémonos, con esos ingredientes, ¿cuántos otros ah pues postres podemos hacer, verdad? Entonces, así mismo pasa con el síndrome ansioso y el síndrome depresivo. Ellos se combinan de diferentes maneras para dar lugar a, a diferentes nomenclaturas de los manuales diagnósticos, pero son síndromes muy comunes en la gente actualmente. Entonces, eh, y, y, y lo curioso de eso que es, es que estos dos síndromes, como, me comentaba, como bien comentaba el licenciado, tienen la capacidad de poner síntomas en el cuerpo. ¿verdad? de poner síntomas en el cuerpo. Entonces, afecta directamente a lo que sería, genera malestar corporal, ¿verdad? Y una de las nomenclaturas que, que puede llegar a, a presentar, sobre todo el síndrome ansioso, es el, son los trastornos, por ejemplo, de preocupación sobre la salud, um, hipocondriacos y también los trastornos de somatización. Entonces, eso es, si me preguntara, ¿qué, qué, ¿qué trastorno del orden mental? se ve como que en el cuerpo más evidentes serían, pienso yo que serían esos dos, no sé si el maestro Antonio, eh, de pronto me llegan esos dos a la mente, no sé si haya otros que el, el maestro pudiera comentar o, o agregar al respecto, ¿verdad? Sí, claro, nos, nos gustaría escucharlo, maestro. Claro, sí, mira, la, ya la maestra Sira nos pone en contexto de lo que regularmente estamos eh, presentando, ¿no? En esta sintomatología cotidiana. Y otra, y otra cosa que podemos agregar porque podemos ir no de lo más básico lo simple que, que sale en, en el cotidiano como son las que la gestión de emociones por ejemplo no esto que a veces eh, que también llamamos inteligencia emocional que a veces lo vemos como algo muy lejano a nosotros que no nos toca a nosotros que no es de nosotros pero si gestionáramos adecuadamente las las emociones podríamos resolver muchísimas situaciones anticipadamente si tuviéramos habilidades para la vida, ¿no? Y estas habilidades para la vida de, 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 de lo cotidiano nos llevarían, uno, a sentir las emociones, a reconocer nuestras emociones, y a identificar lo que detona nuestras emociones, ¿no? En este su, super cóctel, como bien lo comentó bien la maestra en esta receta de pastel, ¿qué, ¿qué elementos se dan para qué tipo de postre que estoy haciendo, ¿no? Bueno, súmale cuestiones medioambientales, trabajo, familia, Traumas, porque también el trauma hay que considerarlo como un elemento fundamental, lo que vamos arrastrando en nuestra historia de vida, las experiencias positivas, negativas, los elementos desencadenantes y los elementos estresores que tenemos en el cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque traemos, en la relación de pareja, traemos un historial de elementos, ¿cierto? Que al momento de vincularnos afectivamente se detonan otros, y estos mismos, yo a veces eh, es bien curioso, ¿no? Porque cuando me toca trabajar con la industria eh, maquiladora, por ejemplo, les digo, a ver, ¿cómo, cómo resuelven sus problemas entre colaboradores? Y cuando pongo ejemplos y nos comenzamos a veces hasta a reír, es igual como queremos resolver los problemas en nuestra casa, ¿cierto? Porque comenzamos a, a tratar de simular estos mismos escenarios trayendo consigo las mismas dificultades que tenemos en relación a la comunicación, a la gestión de de emociones, a experiencias negativas, positivas y un sinfín de situaciones que nos pueden tener justo en estos trastornos, ¿no? Que de neurodesarrollo, porque además, otra cosa importante es los chicos en la escuela, ¿no? Es que eh, se les está dificultando la lectoescritura, ¿sí? Y eso les va a afectar en la autoestima y eso les va a afectar en estas situaciones de relación. Bueno, es que hay un sinfín de elementos, de andamiajes, ¿no? De capas, como la cebolla, ¿no? de un montón de capitas que si no vamos eh, cubriendo esas necesidades bueno las telas van siendo cada vez más, más flexibles más 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 frágiles de romper ¿por qué? porque no están cuestionadas de la manera más adecuada y pertinente ¿no? y eso es algo que que, nos, que vamos a tener a lo largo de nuestra vida cotidiana porque vamos a presentar situaciones en la infancia en el desarrollo, en la adolescencia, en la juventud, cuando nos vinculamos con los amigos, cuando nos vinculamos afectivamente, con los adultos, adultos. Bueno, es que en nuestra vida cotidiana vamos a estar inmersos en estas situaciones que nos pueden llevar, cierto, a conductas que sumadas se convierten en una patología que nos llevan a un trastorno. Pero si las supiéramos identificar en tiempo, nombrarlas, identificarlas y acompañarnos en esa medida no llegarían al trastorno, no llegarían a una situación que adoleciera demasiado en esas circunstancias. Se me hace muy interesante lo que, lo que comenta Maestro acerca de cómo no gestionamos nuestras emociones de forma Así correcta. Es. Maestra, y también para el público, cuenta, a mí me ha pasado mucho, sobre todo con mis pacientes, esa pregunta de, cuando les damos esa pregunta, eh, ¿cómo estás? Y la respuesta básica es, estoy bien. Entonces, cuando respondemos eso, estoy bien, Generalmente cuando a mis pacientes, por ejemplo, con los que trabajo, siempre hacemos el, bueno, pero ¿qué es bien para ti? Y la dificultad que tiene un paciente o una persona a nivel social también de decir realmente cómo son mis emociones, porque como no nos enseñan a desarrollar esa inteligencia emocional, entonces no sabemos ni siquiera, o muchas personas no saben ni siquiera nombrar esas emociones, incluso socialmente, familiarmente, siempre es responder estoy bien, cuando realmente tras el fondo, como esas capas que menciona maestro, pues realmente no, no, no hay ese bien como el que nos gustaría responder. Así es, Israel, pues yo creo que ahora sí que con lo que están comentando los especialistas, viene a mi mente también esta parte eh, en donde... A lo mejor tenemos un dolor de cabeza, ¿no? Y, y se me quedó mucho esto de que, ok, voy al doctor, me dan una pastilla, pero no se me pasa, ¿no? Y ahora tengo taquicardia, y ahora tengo dificultad para respirar, y voy al médico y lo soluciono temporalmente, pero ahí está, ahí está, ¿no? Y entonces, pues cuando vamos a, a, a este tratamiento, ¿verdad? Psicoterapéutico, vemos que a lo mejor no, o sea, sí ya llegó una parte física, pero también hay algo mucho más en el trasfondo, ¿no? Que puede ser también esta parte emocional, este, este peso, vaya, psicológico, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho sentido esta parte de si sí, voy al médico por la pastilla, pero hacemos la pregunta al público. Es solamente eh, un síntoma, ¿no? Pero realmente, ¿qué hay detrás de ese síntoma? Entonces, también me resuena. ¿Cómo ves Israel? Incluso, este maestro, eh, maestra, ¿qué opinan ustedes de esa, de esa idea de primero el síntoma. Eh, físico antes que el síntoma mental. ¿Cómo, cómo esa, socialmente, cómo aceptamos más? Primero, prefiero tratarme la cuestión del dolor de cabeza antes de que lo genera. ¿Cómo ustedes lo ven desde su, desde su área, desde su área de especialización o de trabajo? ¿Cómo han visto eso de poner primero el síntoma físico antes del físico, el síntoma mental? Maestra, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, este sin duda esa es algo que como tradicionalmente nosotros traemos eh, hubo una, cuando, la, cuando la psicología comenzó un poco al abrirse paso en este camino de legitimación como disciplina este una de las demandas que le hizo a la sociedad fue que aportara y ayudara a generar individuos adaptados a la nueva como sociedad que venía emergiendo de carácter marcadamente industrial. Y esto, um, ahí tuvo mucho auge eh, el enfoque con, que hoy conocemos como cognitivo conductual, antes mm, llamado predominantemente conductismo, porque este, abogaba por atender conductas, problemas o, o los síntomas, ¿no? Entonces ofrecía estas um, como que herramientas para atender estos síntomas, ese enfoque que en el principio fue mucho más conductual, con el tiempo, ese enfoque fue adentrando mucho más en ese pensamiento uh, o ese procesamiento emocional que genera la conducta problema o que genera que yo tenga esa agitación en el cuerpo, esa palpitación, ese que siento que me desmayo, ¿Verdad? Que tal vez viene de una idea de no soy adecuado, que es el cuadro de fobia social, este, hay algo en mí que está mal, en cualquier momento voy a quedar humillado ante los otros, entonces, esa idea, ese patrón de pensamiento me genera ese miedo y ese miedo me genera miedo y ansiedad, ¿verdad? Entonces, ese, ese síndrome empieza a manifestarse en mi cuerpo. Tengo palpitaciones, sudoraciones, siento como voy a desvanecer, no quiero, eh, evito las interacciones sociales. Entonces, el síntoma, eh, sin duda, ha sido y continúa siendo importante, pero... Eh, la psicología con el tiempo volvió a ese diálogo que ya había, había iniciado antes, el enfoque psicodinámico con Freud y demás, de buscar la raíz de ese síntoma, de buscar esos detonantes que ahí estaban, que eran emocionales, como bien dice el maestro Anton, eran emocionales, uh, eran relacionales, o sea, problemas que yo tenía en mi relación conmigo mismo y con los demás. Entonces, hoy de nuevo estamos, siento que estamos volviendo um, a eso, a cambiar mi relación conmigo mismo, con los demás y mis patrones de gestión emocional como una respuesta, como una manera de afrontar tantos problemas eh, que estamos viendo, ¿no? En salud, en salud mental. Eso eh, sería la parte que quisiera comentar respecto a la pregunta que he mencionado. Maestro Antonio, me gustaría saber su punto de vista. Bueno, sin lugar a dudas es que a veces es más fácil cierto es más fácil decir me duele la cabeza es que no dormí bien listo ya voy a dormir y se me va a quitar pero a veces buscar buscar en buscar más allá o ponerme a hacer la tarea implica un trabajo y un esfuerzo mental emocional psicológico y de todo tipo no entonces lo más fácil es escudarme sí lo más fácil es dar respuestas rápidas no como este tipo de placebo, lo que decimos el efecto placebo, y, y, y no vamos a fondo a trabajarle, ¿no? Cierto es que todo va a depender del trastorno, cierto es que va a depender de la persona, cierto es que va a depender de las circunstancias. Hay un montón de variables y eso también es algo que debemos considerar. No todas las personas respondemos de manera similar a, a un suceso, a una situación, a una circunstancia. Tenemos diferentes capacidades, ¿no? Pero en su mayoría... Yo te podría decir que es que es más fácil decir y echarle la culpa a algo, ¿no? En particular, que ponernos a trabajar en conjunto. Claro, vuelvo a decir, depende de la persona, del contexto, de las circunstancias y un montón de cosas, ¿vale? Pero creo que a veces es por facilidad. Y otra, y más adelante lo podemos abordar quizá, es el estigma. Es el estigma que tenemos respecto a cómo expreso lo que siento y en el cómo se va a sentir cuando lo diga. Bueno, hay que aprender a decirlo de manera asertiva, pero es que yo así soy y le gusta que le guste. A ver, vamos, hay que trabajar las formas en que nos comunicamos para poder saber y, ser en, y tener empatía, ¿no? Y, ¿no? y no desde esta mirada empática que decimos y que a veces confundimos ponernos en el zapato del otro, no. Comprender las circunstancias de las otras personas para acompañarles. Y eso es algo, otra cosa que quisiera agregar aquí es esto, ¿no? A veces acompañar creemos que es aconsejar. Y, y acompañar no necesariamente es hablar, acompañar es aprender a estar, aprender a estar desde el silencio, ¿no? Desde el decir, aquí estoy, te acompaño, pero no sé qué decir, porque estoy igual o peor que tú. Sin embargo, aquí estoy, ¿no? Y que más adelante creo que hay una pregunta que va sobre esto, ¿vale? Así es. Y sí, maestro, yo coincido con usted que es muchísimo más fácil decir, no comí, no dormí y, es, y está el síntoma, ¿no? Y bueno, qué, qué padre sería que todos pudiéramos tomar responsabilidad de eso, como bien dice, tomar el reto y decir, voy a hacer la chamba, ¿no? Voy a hacer la tarea y voy a preocuparme por mí y voy a ser responsable, pero vaya, para que lleguemos a eso, pues también es un trabajo, es también parte de mucha voluntad, ¿no? de, de cualquier persona. Y suponiendo, vamos a imaginar, ¿qué te parece Israel? Que pensemos que todos tuviéramos esta responsabilidad y dijéramos, mañana voy al psicólogo, ¿no? A mí me gustaría preguntarle al maestro, que, ¿cuáles son los desafíos? específicos que te, que a los que se enfrentarían pues nuestros, nuestro sistema de salud, ¿no? Y sobre todo a los servicios que tienen pues para la atención a la salud mental. Pues bueno, mira, de, de primera creo que ya lo mencioné hace un momento y el primero es el estigma o el prejuicio que hemos construido en relación a, a, a las circunstancias de bienestar psicológico o salud mental que hoy decimos, ¿no? Porque justo yo a veces estoy un poco en pleito con la palabra de salud mental. Porque si pues, seguimos utilizando la palabra salud, seguimos pensando en enfermedad, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque al final del día es esta parte, ¿no? Pero entendamos que la salud es algo integral desde un enfoque salutogénico, tendría que ser en esta mirada, ¿no? Sumamente integral. Creo que otro punto importante es la cobertura. Híjole, esto de la cobertura es algo súper complejo, ¿no? Bueno, los que nos dedicamos a la educación, tenemos claro que los campos clínicos es imposible que todos los psicólogos lleguen a los hospitales a atender porque no hay campos clínicos suficientes para atención, ¿cierto? Bueno, si desde esa mirada comenzamos ahora, si desde que el que esté estudiando eh, psicología no tiene campos clínicos suficientes, pues es que porque no hay los espacios suficientes en los hospitales o en la atención pública, ¿no? Hablando de lo que tenemos acceso desde un sistema de salud pública o lo que hemos sentido como sistema de salud pública, ¿no? Capacidad de cobertura, presupuesto, desde luego, ¿sí? Desde luego vamos a tener una cuestión de presupuesto brutal aquí y abismal y algo que creo que está muy eh, lamentable es la profesionalización porque ahora todo el mundo le entra al, a, a esto de las terapias alternativas, de terapias y la, y la confusión, ¿cierto?, de la falta de normativa en res, respecto a la atención clínica o, o la profesionalización o la intervención del profesional de la psicología, que se confunde con todo, ¿sí? Ahí hay otro, pues la regulación jurídica y ética de la práctica psicológica es otra cosa, porque para abrir, para, para, el, para el médico, forzosamente tiene que pasar por Coffee Price y por todos los permisos. El psicólogo a veces ni siquiera sabe que tiene que pasar por permisos para abrir un consultorio, ¿no? Entonces... Creo que por aquí entramos en estas, eh, abrimos un montón de panoramas respecto a lo que vamos a enfrentar los sistemas de salud para poder dar esta atención a, a todos de manera de eficiente y de calidad. Qué, este, qué, qué interesante, Israel. A mí por eso me encantan estos programas y por eso me encanta también que abramos estos espacios, porque lo, esto último este maestro que comenta, por ejemplo, de las regulaciones, de las políticas de lo que un psicólogo debería, ¿no? conocer, pues ya en esa materia, híjole, ¿no? Hay trabajo. Y ahora le sumemos a estas pseudociencias que también están a la vuelta de la esquina, que se han popularizado, que tenemos eh, tantas personas, pues lo voy a decir así, ¿no? charlatanes en cuestión a la práctica que realizan. Híjole, hacer esa diferencia es bastante complicado, ¿no? sobre todo para un para quien desconoce precisamente. Y sobre todo para quien lo necesita. Exactamente. Hay un punto importante uh, que planteábamos en programas pasados. Eh, decían que en ciertos lugares hay, para 700 alumnos, para 700 personas o más, hay dos psicólogos. Y curiosamente, me llama mucho la atención esos desafíos que existen actualmente a nivel social. Como bueno, aquí en la universidad tenemos un centro de atención en donde nos esforzamos para darle servicio a, a los estudiantes o al público en general. Sin embargo, en lugares públicos, como usted lo plantea, pues no existen esos espacios de atención. Y no solo no existen, sino como también lo plantea usted, son carentes de una regulación constante. Entonces, desde maestra, me gustaría preguntarle a usted cuáles son esas iniciativas, ya sea personales o eh, de su campo laboral, que pudieran ser este factor de desarrollo de uh, para abordar la, problema de la, la problemática de la salud mental. Ok, este, aquí como siento que no tendría tanto nuevo que agregar, sino más bien retomar cosas que ya hemos visto eh, y cosas muy interesantes que, por ejemplo, planteó el maestro. Eh, este tema primero, de si buscamos funcionalidad, se nos exige como disciplina que seamos funcionales, utilitarios y que nosotros suministremos respuestas a problemáticas, por ejemplo, a, al síntoma que tiene la gente, a esa problemática que hay en una organización laboral donde hay demasiada ansiedad. A, o ausentismo, o la gente renuncia, pero realmente debemos saber que si queremos ir como a la raíz del síntoma, como decíamos antes, y no solo a poner como un parche sobre eso que es ese malestar que es urgente, necesitamos en nosotros emplear tiempo, a veces recursos, ¿verdad? Para ir como que a la raíz del asunto. Esa es una de las demandas que tenemos nosotros como disciplina, dialogar con la sociedad, que el tema de la salud mental no es tan inmediato. Ni, 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 ni tampoco van a ¿no? de solo atender síntomas, sino ir a buscar las causas y, más que eso, buscar el desarrollo integral este, de la persona. En segundo lugar, otro punto que el maestro también había tocado muy bien: la educación emocional. Nos encontramos nosotros en una constancia, eh, siento como sociedad, donde hemos priorizado, en eh, los esquemas de educación tradicionales, han priorizado el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Esto sería, ah, se nos enseñó a sumar, a, a restar, se nos enseñó a mucha información general sobre el mundo, pero sobre nues, sobre cómo generar y mantener estados emocionales que nos permitan ser todos los funcionales, a los autorrealizados, que a veces pareciera que, que, que se nos um, insta a hacer en la sociedad. Entonces, nadie nos ha educado sobre eso. Ahí entra el tema directamente del desarrollo de la inteligencia emocional, que bien contaba el maestro, es raíz de muchas de las problemáticas que tenemos vinculares de síntomas, eh, etcétera. Y, y otro punto, esto de comentaba el tema metodológico, el tema teórico metodológico, de qué herramientas tenemos nosotros y qué conocimientos disciplinares llevamos al campo de la salud mental. Eh, dentro de la psicología siento que sería, es, siento que es muy importante, ah, como que potenciar las, las habilidades de diagnóstico en nuestro y nuestros profesionales, ¿verdad? Porque esa es la raíz de todo tratamiento, de todo, de todo proceso terapéutico. Siendo que a veces tenemos muchas herramientas para salir a la práctica um, a la hora de aplicar ya un, un esquema terapéutico, pero a la hora de diagnosticar, siento que ahí debemos seguir trabajando. Y esto es el tema de la ética: de siempre que vamos a atender un problema de salud mental, uh, ya depende cuán flexibles o no sean nuestros enfoques para aceptar lo que es conocimiento válido dentro de la salud mental, pero siempre que nosotros vayamos, a, siento, tratar a alguien, decir, yo trabajo desde este enfoque, desde esta disciplina o subdisciplina, esto es ciencia legitimada y esto está en proceso de legitimación, eh, significa que no necesariamente tenemos que tal vez cerrarnos a cosas que tal vez en un futuro se legitimen. Ah, pero sí tenemos que dejar claro que no están legitimadas y, por lo tanto, bajo el paradigma ah, experimental occidental, que es el que rige nuestra ciencia, pues no es ciencia co psicológica como tal constituida, ¿no? Y ahí hablábamos eh, el tema de, de lo alternativo, ¿no? Que yo respeto, pero siempre debemos nosotros delimitar esas delimitaciones disciplinares ah, y de temas epistemológicos y éticos. Siento que pues, debemos ir trabajando en eso. Eh, como decía, no es nada. Que ya no hubiéramos mencionado, pero sí como que retomarlo ¿no? y resaltarlo. Se me hace muy interesante esa, esa idea que plantea sobre cómo las. Hoy uh, es importante también reconocerlo, como estas al, uh, terapias alternativas dan, re, ofrecen perdón, resultados inmediatos. Eh, ...ofrecen respuestas rápidas... ...como ya lo habíamos planteado anteriormente... ...a veces es más fácil ir al médico... ...que, que nos receta una pastilla... recete sí, un medicamento... Sí, sí, sí. ...entonces estas terapias alternativas... ...también tienen esa... Uh, ...no voy a decir mal manejo... ...pero tienen ese intento de responder... ...de forma rápida en una problemática... ...sin embargo... ...algo que también plantea usted maestra es... ...no se les enseña a los niños... ...de materia de inteligencia emocional... ...y curiosamente esos niños... Como no saben cuestiones de inteligencia emocional, esos niños se vuelven padres. Y esos padres que no tienen inteligencia emocional crían hijos que ya el sistema ya no les enseña educación emocional y son padres que como no saben este, educación emocional, no les saben enseñar pro eh, la problemática, perdón, resolver esta cuestión emocional y empezamos a ver esos... Uh, enfermedades sociales, por ejemplo, sí. como actualmente las tasas de suicidio, las tasas de depresión, las tasas de ansiedad o el poco control emocional existen, porque sistemáticamente hemos visto esa problemática en el que el padre sin inteligencia emocional cría a un hijo que no tiene inteligencia emocional y entonces empieza a ver esa gama de problemáticas a nivel social. Por claro. lo tanto, me gustaría preguntarle, a usted maestro, ¿cuál es esa función del especialista? el especialista ya formado, el especialista eh, ya con esas bases para poder dar un, un proceso terapéutico o un, un programa de atención, ¿cuáles son esas uh, obligaciones éticas que tiene el psicólogo o el terapeuta para contratar estas problemáticas? Bueno, creo que la primera y la central es basarse en la ciencia, dejar el pensamiento mágico mexicano que tenemos muy arraigado, ¿cierto? Y basarnos en la ciencia. La psicología es una ciencia como tal, y la debemos valorar y respetar en ese sentido. Segundo, saber que como especialistas en la psicología debemos formarnos todos los días y a todo momento, ¿sí? Conocer todas las teorías que existen, ¿no? Las escuelas, los enfoques, ni uno es mejor que otro, son formas distintas de llegar más o menos a lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos interesa el bienestar de las personas y el bienestar social. Segundo, informarnos de la legislación que regula la práctica, pero lo más importante, a veces la psicología terminamos haciendo intervención, solamente nos queremos enfocar en la intervención y no hacemos solamente intervención, debemos ir pasos atrás. Dentro de la promoción de la salud tenemos eso, primero debe haber promoción, luego debe haber intervención y por último intervención. Si nosotros lográramos hacer promoción de la salud o el bienestar psicológico, no tendríamos que hacer intervención psicológica, ¿cierto? Tendríamos pasos adelantados, ¿cierto? Afortunadamente hoy los modelos educativos a nivel internacional nos marcan nuevas formas de hacer las cosas en el saber estar en el mundo de las, de las habilidades para la vida, ¿no? O de la inteligencia emocional. Hoy estamos retomando en, los, en las escuelas estos temas, pero... Son temas que quienes los están impartiendo no tuvieron esa formación y entonces no lo ven como necesario o no lo ven tan importante. Ay, ¿a mí qué me iban a estar enseñando esas cosas? Nosotros enfrentábamos las cosas de esta y tal forma. Sí, tu generación, tu forma, tu historia, ¿sí? Tu enfoque, tu entorno fue de esa manera. Hoy el entorno es diferente, las dinámicas son diferentes y entonces aprender sobre las dinámicas que hoy nos, nos convoca ¿no? a esta reflexión. Desde esta mirada del tejido social, un psicólogo debe, debe comprender, en profundidad. Perdón, un experto en psicología debe comprender en, en profundidad el tejido social. Y el tejido social en dinámicas diversas. Y es aquí algo bien importante porque no es lo mismo el psicólogo que, que está allá en el sur con ustedes que el psicólogo que está aquí en el norte. Sí, hay que comprender las dinámicas sociales del entorno porque porque en, este, en estos movimientos migratorios, en estos movimientos de personas, etcétera, etcétera, hay un montón de cosas que considerar, ¿no? La cultura, el entorno, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hablar de psicología o de un especialista o la exigencia que debe tener este especialista es sumamente amplia. Es una mirada del mundo enorme, ¿sí? Tenemos que ponernos diferentes lentes de color y mirar como como expertos en psicología o como responsables en la psicología con diferentes miradas. Si no asumimos ese reto, vamos a seguir mirando a, al paciente, al usuario, muy limitado, ¿Sí? Lo vamos a seguir viendo como un diagnóstico y la persona es más que un diagnóstico. Qué interesante claro. plantear. Sí, de hecho, justo, eh, híjole, creo que a nosotros los profesionistas en salud mental tenemos un gran reto, que es justamente eso, ¿no? De entrada, pues conocer todas estas regulaciones, pero más que ello, en la práctica, eh, pues también llevarlo hasta el plano incluso eh, filosófico, ¿no? O verlo desde muy, muy holístico, muy integral en cuestión a que el paciente no solamente viene por un síntoma ya, no va más allá de eso. Y me gustó mucho eso que remarca el maestro en que es más que un diagnóstico. no. A mí me gustaría preguntarle, aprovechando su participación, maestro, el, el estigma no, del que hablábamos hace un momento. ¿Cómo, cómo también forma parte de esto? E incluso a nosotros no podemos negar que también como profesionales, pues también somos humanos, ¿no? Y también forma parte de de trabajar, que claro, nosotros pues es nuestra, nuestra responsabilidad, claro. pero vaya, así que para la audiencia, para el público, ¿cómo sería este, esta, para empezar, si ¿sí existe y cómo sería este, este estigma social pues ante la salud mental? Bueno, el estigma está, ¿no? Si, claro. Mira, si algo tan básico como el color de piel nos genera estigma en México, porque en, en el sistema de racismo, ¿sí? Imagínate cuando tiene que ver en una condición que no puedes ver. ¿Sí? si la raza la clase la discapacidad son elementos muy lamentables de discriminación en México imagínate la salud mental sí porque cuando es más cuando éramos pequeños y nos decían tienes que ir con el psicólogo con la orientadora yo no estoy loco no en ese sentido de que algo no está bien conmigo espérame es que al psicólogo vamos las personas que queremos asumir el bienestar integral sí a las, a, a las, al psicólogo y a la psicóloga vamos todos y todas. ¿Cierto? Solos o acompañados, pero vamos. ¿Por qué? Porque queremos estar bien con nosotros y con el medio que nos rodea. No para cambiar al otro. Y eso es algo bien importante. Al psicólogo o a la psicóloga no vamos para cambiar a los demás. Vamos para transformar nuestra realidad y en la, y en la medida que nosotros transformamos nuestro ser individual, ¿cierto? Y vamos siendo conscientes mejoramos el entorno y eso es algo sumamente importantísimo trascendemos en la vida de las otras personas desde el cambio individual ¿cierto? Bueno, superar el estigma implica dejar dejar de poner prejuicios y estigmas en todo lo que hacemos y en todo lo que son las personas. Las personas somos diferentes, tan diferentes como seres humanos en el mundo. Yo tengo diferentes necesidades que tú, tú tienes diferentes necesidades. Yo no puedo gestionar mis emociones, mi rabia, mi enojo, mi coraje, mi estrés, el amor romántico, el género. Yo no lo puedo comprender, voy y busco ayuda. ¿Sí? Porque buscar ayuda implica eso, ¿no? Pero es que ¿por qué vas al psicólogo? Mira aquí haces esto el otro. A ver, la persona no responde igual que tú a las mismas necesidades y a las mismas circunstancias. Deja de creer que el otro es igual que tú. Todos somos diferentes. Me encanta, me encanta, maestro, porque usted lo acaba de decir muy puntual, exactamente. A mí me gustaría sí. hacer una aclaración, porque lo que plantea usted es el estigma para la persona que va a terapia, que sí, generalmente es el paciente. Sin embargo, a nivel personal, me ha pasado, que me gustaría escucharlos a ustedes tres, no solo el problema es el estigma que tiene el paciente sino también el estigma que tiene el trabajador de la salud. Como psicólogo a nivel personal, por ejemplo, he tenido amigos, familiares, conocidos, que desde el momento en el que les, les digo soy psicólogo, o se burlan o hacen comentarios eh, fuera del lugar, o en ese momento esperan que yo hable, que, que me, me quieren contar sí. su vida. Entonces, sí, sí, sí. es muy importante cómo no solo se estigmatiza al paciente. Me gustaría que, maestra, nos comentara una situación que haya vivido con ese estigma como usted como profesional de la salud o que haya tenido que vivir a nivel familiar, a nivel individual o con pacientes, que haya tenido usted que tratar este tema de la estigmatización del cuidado de la salud mental. Así es. Escuchamos, maestra. Y cuando hablamos de estigma y salud mental, yo creo que lo, lo primero que debemos nosotros tratar es el tema del estigma sobre la patología mental, ¿verdad? El estigma sobre el estar loco y eh, ah, okay. Pero aquí creo que estamos hablando de, de dos variables la variable por ejemplo estigma y también estereotipo no entonces siento que vivenciamos ambos todos los seres humanos sin embargo el estigma es mucho más pesa mucho más porque lleva una carga peyorativa una carga de exclusión una carga de vergüenza siempre detrás del estigma hay esta como esta vergüenza de quien vive cierta condición cierta circunstancia de vida o tiene cierta variable sociodemográfica, que le hace ser como que mal visto de alguna manera, pues, ¿no? Entonces, tenemos estigmas, así es, y tenemos estereotipos. Um, siendo mujer psicóloga, creo que entonces hay unas como variables que se solapan, ¿no? Y de las vivencias más comunes que yo he tenido es que, por ejemplo, um, cuando de primera vez conoces a alguien, eh, es como que dices, ah, soy psicóloga. Y va a ser un chiste sobre la salud mental, sobre si los psicólogos van al estereotipo. Ah, porque los psicólogos leen la mente, porque los psicólogos están locos, uh, o porque, pues tengo que, y el que más me, pone, me entristece es cuando las personas crean sus uh, barreras enseguida, porque pues eh, se sienten como que intimidados de alguna manera por por estos estigmas y por estos estereotipos que han aprendido respecto a la gente que ejerce el tema de la salud mental y este después de, de ese estigma, vergüenza que gira alrededor al de la salud mental, considero que el siguiente um, estigma que hay sobre esto y si sí lo veo como estigma, es el psicólogo no tiene los permisos de estar mal o de tener situaciones de vida complicadas o de no manejar algo a la perfección en su vida porque es psicólogo y esto sí vendría siendo un estigma verdad eh, siento, sí. lo siento como uh, lo siento más como un estigma porque entonces uh, nos limita nuestras posibilidades de permitirnos ser humanos no entonces eh, sí siento que eso sí um, sí y entonces más que nada sería eso y cabe mencionar que aquí hay estigmas muy fuertes sobre ciertas patologías en particular, ¿no? Entonces, uh, le, y el estigma también eh, sobre el tema de la vulnerabilidad emocional es muy fuerte, sobre todo en las personas que, que se identifican con el género masculino. Recordemos que un estigma dice que las personas uh, que viven bajo cierta condición están mal. Entonces, eh, las personas no quieren ser miradas mal, por eso tratarán de apartarse de esa condición, de hacer ver lo contrario, tratarán de negarlo, ¿verdad? Nos dice. Erwin Goffman, como de compensar eso para, para no ser rechazados, pues, porque no queremos nadie ser rechazado. Entonces, estos estigmas sí si son complicados eh, por esa razón, ¿verdad? okay claro. eso sería lo, lo que les quería comentar. Claro, maestra, y sobre todo se me viene a la mente la frase de, típica, ¿no? De, ¿y eso que eres psicólogo? ¿y eso que eres psicóloga? ¿no? Incluso se hizo famoso el año pasado, <laughs> si no me recuerdo, el meme de, tienes depresión, ve y lee tus apuntes, ¿no? Como esa parte de, yo no puedo permitirme como psicólogo eh, tener enfermedad o estar mal porque en automático soy un mal psicólogo entonces esta parte de estigmatizar ese ese dolor del psicólogo o esa capacidad también porque como bien lo dice sobre todo eh, en los hombres el hecho de no verse vulnerable no, no o, o no llorar no, sí, o tener que supuesto. ser fuerte como es soy psicólogo aparte soy hombre y aparte no me tengo que mostrar débil entonces el psicólogo a veces que es hombre y que tiene que no, no se da incluso la oportunidad de hacer su propio trabajo de voy a ir con un psicólogo como espero que vengan conmigo entonces es muy importante este esto que argumenta sobre la salud mental es un es un es una obligación de todos. Así como yo siempre lo planteo como todos tenemos que usar lentes sobre todo el hecho de ahorita que todos tenemos siempre una una pantalla un dispositivo. Un ¿no? dispositivo. Entonces del igual de la misma manera de la la salud mental o sea todos debemos ir a un, a un psicólogo aunque no necesariamente tenga que haber un problema, aunque no necesariamente tenga que haber una cuestión emocional fuerte, pero no, no está de más ir que el psicólogo me haga ese proceso de análisis personal, eh, a, a mí a nivel personal y a todos los demás que nos están viendo, en el que, pues por si sí yo sí, sí no voy. Creo que es, es importante que no esperara que haya un problema para poder hacer un proceso terapéutico. Como tus estudios de rutina, ¿no? Claro, por supuesto. Cada, darle mantenimiento también a la mente, mantener un, un espacio, pues aquí adentro limpio, organizado, dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque igual, como bien dicen nuestros especialistas, pues hay muchos factores, muchas condiciones que, pues, vaya, nos tenemos que ir adaptando y, como decíamos también, eh, funcionar, ¿no? En, dentro de este sistema. Que, que nos estereotipan en este por sentido, supuesto. ¿no? Y bueno, a mí también me gustaría retomar la parte eh, donde platicamos esta falta de acceso ¿no? a la uh -huh. salud mental que si bien, eh, como mencionabas ¿no? dos psicólogos, por ejemplo, para 700 personas, a lo mejor en un hospital en una escuela, vaya en algún lugar público ¿cuál sería el impacto para nosotros eh, como sociedad eh, pues precisamente esta falta de acceso a la salud mental, ¿no? Y, y tal vez, eh, si me voy un poquito más profundo, no solamente en la zona urbana, ¿no? Vaya, si queremos llegar a, a las zonas rurales, ¿cómo sería esta falta de acceso? ¿Cómo, cómo lo percibe eh, maestro Antonio? Lo escuchamos. Claro, mira, sin duda es una situación caótica, porque si sí, hay que reconocer algo, ir a terapia termina siendo clasista. No todos tienen 600, 800 o 1000 pesos para ir a una sesión terapéutica. Por eso es bien importante conocer los sistemas, los mecanismos, las organizaciones que están haciendo trabajo de intervención psicológica gratuita, a bajo costo, a través de videollamada, haciendo uso de la telemedicina, ¿no? Es algo sí. fundamental que gracias a la pandemia se vino a consolidar, porque es el recurso que hoy tenemos para poder tener acceso. Porque, cierto, si no tenemos acceso a la salud y al bienestar psicológico, es terrible. Socialmente es una situación. Eh, pues justo es eso, ¿no? Es una epidemia. Al final de cuentas, lo que se vive en el contexto social, en el tejido social, la falta de atención a la salud psicológica y el bienestar psicológico impacta a nivel social de manera catastrófica. ¿Por qué? Porque no aprendemos a tener relaciones saludables de bienestar y eso nos lleva a no tener estilos de vida saludables. Y eso va a impactar en todos los sectores, ¿cierto? Bueno, pero ahora hay que buscar las alternativas, porque bien lo dijiste, en las zonas rurales difícilmente va a, ir, va a haber una, un consultorio, una clínica, ¿no? O a veces para llegar, ¿no? Para tener acceso. Es más, yo vivo en el norte de la, del país, en Tijuana, y, y un, dice, ay, es que no tengo para ir al psicólogo que está cercano a mi colonia, tengo que ir al centro comunitario de la universidad tal, y eso me lleva una hora y media para llegar, una hora, ¿cierto? Bueno, aunque te va a costar barato, pero te va a llegar, te va a costar una hora llegar al centro comunitario para tomar la consulta. Bueno. Vienen los otros recursos, ¿no? Que a nivel nacional y estatal y municipal todos los gobiernos están haciendo. Afortunadamente sí hay respuesta. Creo que los números fueron tan, tan drásticos, las situaciones que estamos viviendo en las escuelas, en todos los escenarios laborales, organizacionales, estamos viendo la urgencia de atención y, de alguna manera, los tres órdenes de gobierno están dando una respuesta. No como quisiéramos, pero están dando, ¿no? Y hay programas que están siendo muy eficientes. Bueno, ustedes tienen también un programa de atención psicológica, las universidades, muchas universidades tenemos este acceso a centros comunitarios de atención psicológica, ¿no? Organismos a nivel nacional como INCUB, Instituto de la Mujer, etcétera, etcétera. Estamos haciendo incidencia para poder llegar a las personas en todos los escenarios a través de un clic. Y eso es bien importante, que las personas sepan que ya no necesariamente es acudir a la consulta o gastar mil, mil doscientos, ochocientos, seiscientos, quinientos. También hay otros tipos, ¿no? Y que eso no demerita la calidad de atención y de intervención. No debería, claro. No debería, claro. No, no debería, claro. <laughs> eh, me suena mucho, en los últimos Juegos Olímpicos uh, había una gimnasta del equipo estadounidense preparada durante cuatro años para presentarse en los Juegos Olímpicos que ella renuncia a mitad de los Juegos Olímpicos, cesa su participación porque a nivel emocional no se encontraba de forma correcta. No sé si escucharon esa, esa noticia, que fue muy sonada por, no, solo, no por la situación de la, de, de la gimnasta, sino fue más sonada por esa crítica constante aparte a nivel social, cómo como le llovió en, en Twitter, en Instagram, incluso en, en varios aspectos este, de redes sociales, eh, recibió insultos, críticas, que cómo era posible que una persona que se prepara parada por mucho tiempo, tuviera estas enfermedades mentales. Esa es, una, esa es una, eh, una anécdota que a mí me sonó mucho porque cómo la, la demenitaron en una cuestión de, de su propia salud mental. Incluso ella priorizó su salud mental. Pero me gustaría escucharla, maestra, alguna experiencia que tenga ese mismo peso de como una persona que haya sufrido una cuestión de salud mental, no haya podido desarrollarse a nivel personal, que usted ya haya tenido que atender o ver en su campo de trabajo. Una vez me tocó presenciar una persona, es, eh, me impresionó mucho, eh, fue, más bien, fue más bien en mi, mi círculo social cercano, ¿verdad? Una persona que tenía un alto coeficiente intelectual. Uh, y que era además una cuestión que al parecer era genética en, en, en su familia eh, una gran inter, una gran inteligencia lógica matemática entonces eh, pero era una persona que le estaba costando mucho lograr sus sus metas incluso las metas que para la etapa evolutiva en la que se encontraba eran esperables no y deseables y al platicar con esta persona eh, yo, yo le comentaba es que lo, es que lo tienes todo que por, entonces, ¿por qué? Y me decía: Yo sé que lo tengo todo, yo sé que lo tengo todo y sé que puedo lograr todo lo que quiera, pero aún así, ¿para qué? Y, y siento, ¿y para qué lo haría? ¿no? Entonces, ahí había un tema emocional de fondo eh, y también había un tema que tal vez esta persona no visibilizaba, que era la capacidad para establecer metas y mantener las conductas que conducían a esas metas y sostener conductas, ¿no? Entonces, sabemos que hay temas de, de, estructuras, de estructura y funcionalidad de la personalidad, ¿no? Y ahí es cuando nosotros vemos, además, de un tema emocional fuerte con temas de depresión, es cuando nosotros vemos que la parte subjetiva, en particular la parte emocional, eh, y el desarrollo de las funciones de la personalidad pueden hacer totalmente la diferencia. O sea, eso sí lo había visto yo, por ejemplo, leyendo a Daniel Goleman, que él nos dice que lo que él vio en sus amigos y compañeros. Excompañeros de escuela, que quienes tenían éxito no eran necesariamente quienes habían sido más aventajados en la escuela, en sus años de estudiante. Entonces, él empezó a hablar sobre otros factores que influían en el éxito personal, y ahora, en esta caso, emocional, ¿no? O sea, eso sí está escrito, pero verlo así tan de cerca, así me hizo reflexionar, porque además uno quiere como que empujar a esa persona, de cierta manera tienes ese intento de ser salvador, empujar a esa persona, pero no es como esa persona lo está vivenciando, hay un trabajo más profundo ahí, ¿no?, que hacer. Entonces, esa sería la experiencia. Qué interesante experiencia, y eso nos ha pasado, creo que a muchos eh, que, nos, que nos dedicamos a esta cuestión de, de, de salud. Maestro Antonio, me gustaría que usted nos compartiera esa experiencia que haya tenido. Pues cosas muy similares, ¿no? Por el medio en el que estamos en el académico, es cuando vemos a los compañeros o compañeras, ¿cómo es posible que su familia sea un caos, no? ¿Cómo es posible que su familia sea un caos? Bueno, pero es que su familia está compuesta de diferentes elementos, de diferentes personas, y estas personas vienen con sus propias experiencias, ¿no? O otro que me tocó es una psiquiatra infanto-juvenil con hijas en problemas de trastorno alimenticio, trastornos estos, trastornos del otro, ¿no? ¿Cómo es posible, sí, que ella siendo psicóloga, ¿no?, tenga todas estas problemáticas. Bueno, porque al final del día somos personas, somos diferentes y tenemos que, ¿no?, acompañar y colaborar con, con, la, con, con, la, con el conocido, con la conocida, a partir de, bueno, además, si buscan tu colaboración y ayuda, porque opinar, opinamos todos, pero si no te piden opinión, te quedas calladito, ¿no? Solamente observas. Pero creo que va por ahí, ¿no? Creo que nosotros también debemos superar esta crítica ante el colaborador, ante el, el compañero o compañera, porque casos vamos a tener muchísimos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como bien lo dijo eh, la, la maestra Cira, posiblemente nosotros tenemos claridad de qué hace falta o qué debería haber, pero los factores que hay en torno. En ese contexto determinado de esa familia, de esta persona, van a ser múltiples. No hay red de apoyo, llega y está solo en su casa, no quiere ver a nadie. No quiere, bueno, ahí están los factores, ¿no? Y tú no te vas a ir a acompañarle todos los días y todas las noches eh, para que pueda resolver esa situación que tú crees que hace falta, ¿no? Bueno, creo que es por ahí, hay un montón de casos que pudiéramos revisar. Pero creo que al final del día es eso, ¿no? Podemos observar, acompañar si se nos pide y colaborar en la medida de lo posible para poder hacer más ligero lo que ya es complejo para las personas y para los grupos. Así es, maestro. A mí me gustaría que aprovechando también eh, su participación, pues preguntarle si existe algún, alguna línea tal vez o alguna página o algún lugar donde pues las personas que nos están viendo pudieran acceder. Pues a la, a la atención a la salud mental, ya no digamos a lo mejor gratuito o si existe adelante, eh, pero tal vez más accesible, ¿no? Más factible. claro yo, yo quiero comentarles que si seguimos páginas como la del Instituto Mexicano de la Juventud que encontramos en Facebook, está el 5579009669 que atiende a personas entre, entre 13 y 29 años de forma gratuita. Envías un WhatsApp y por ahí te, dan, y te comienzan a dar seguimiento. Que se llama Contacto Joven. Claro, lo repito, 55-79-00-9669. nueve, ok Es un programa de UNICEF en, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y el programa se llama Contacto Joven. A lo menos en Baja California, Tijuana, tenemos uno que se llama UMAS, el número es el. el 075, marcas el 075 y también te dan atención el 911 de emergencias que te puede canalizar a tu municipio o estado. Luego, si buscamos la Fundación Carlos Slim, también vamos a encontrar todos los programas que hay de atención. Por ejemplo, en Michoacán, que a mí era un estado que me llamaba mucho la atención que he ido a trabajar ahí, que no había atención. Hoy comienzo a ver que hay programas desde el municipio. Eh, Asociación Latinoamericana de Psicología en Salud también da charlas y tiene un programa similar de ustedes, y hay otro que es, eh, bueno, que todos debemos conocer, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que ahí hay un montón de información que nos canaliza a los organismos eh, nacionales, que pueden dar atención gratuita, y desde luego todas las universidades, donde hay una universidad y tiene psicología, muy probablemente va a tener un programa de atención gratuita, o a muy bajo costo, 100 pesos, 150 cincuenta pesos, que atendemos para dar seguimiento a las personas. Serían como las recomendaciones que pudiera darte, y desde luego, la REMUPS, la Red, la red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, a donde también pueden acudir para pedir ayuda y colaboración. Excelente. Incluso también eh, la universidad cuenta con esa área de atención, Así el es. área de Capuy, que también para la, las personas que nos están viendo, que nos ayudarían mucho a compartir estos live, que son para expresivamente es para eso, para dar esta. Uh, promoción de la salud, tal vez muchas personas, y siempre lo digo, tal vez muchas personas digan, yo estoy bien, pero tengo un familiar que no. Entonces es muy importante también compartir estos videos, hacernos llegar a más personas, porque posiblemente una persona sí lo necesite, pero no tiene conciencia de que existen estos programas o estos lugares en donde se puede contactar, ahí están apareciendo nuestros Estamos. números, <laughs> en donde... Eso es lo que estamos buscando, que haya personas que tengan este interés por cuidar su salud mental, por enfrentar esos, esas problemáticas personales y sobre todo para, como dice aquí, tener esa salud mental que nos ayude a alcanzar metas, como decía la maestra Cira, nos ayude a, a desarrollarnos a nivel personal y sobre todo que nos haga sentir bien, ese bienestar que estamos buscando. Así es, Israel. Pues sí, muchísimas gracias, eh, maestro, porque realmente... Son, ahora sí que instituciones, lugares donde se puede tener esta atención. Y pues como bien comentaba mi, mi compañero, pues aquí también en la universidad, pues brindamos ese servicio. Y de manera también muy accesible, ¿no? Cabe mencionar. Claro. Pues bien, a mí me gustaría pasar a, a, la, a los comentarios de nuestro público. Uh -huh. Y, eh, okay. compañero. <laughs> Israel Cruz eh, comenta, parece que la psicología reitera en que el comportamiento humano llega a patología patologizarse y por ende pareciera que todo hay que catalogarlo como normal y anormal ante ello qué tanto es responsabilidad a los, responsabilizar a los colegas psicólogos de que las personas se etiqueten entre sí entre sí mismas con o sin trastornos ya que en realidad habla de que alguien tiene problemas psicológicos porque es, es lo que dicen creo que me refiere a la pregunta es de que nosotros nos dedicamos a, a, a hacer esas categorías y a nivel social pues eh, con un poquito de información, ellos mismos también han hecho esta, esta estigmatizar o etiquetar a las personas. ¿Qué tan responsables somos nosotros, maestra? Bueno, yo creo que sería un, una responsabilidad compartida, porque eh, los manuales diagnósticos y tal son consenso. E internacionales donde participan psiquiatras, psicólogos y otras personas, eh, pues um, que tienen que ver con el tema de la salud mental. Si, sin embargo, esta persona que pregunta, sin dudas, tiene un punto interesante y es el tema del, del etiquetaje, de etiquetar personas, um, y ahí volvemos de nuevo al tema de, que lleva directamente al tema de, del estigma. Eh, este es un tema que de hecho está sobre la mesa en la psicopatología si es correcto diagnosticar, a utilizar nomenclaturas para definir de diferentes estados mentales, cuán funcional puede ser o cuán limitante para la gente. Sin embargo, siento que a veces es importante nombrar porque nos lleva a consensos sobre cómo tratar determinada situación que está viviendo la persona. Yo siento que aquí el tema estaría más en esto, en ir trabajando sobre esos estigmas que tenemos sobre la salud mental, en reconocer el poder que tiene nuestro discurso, sobre todo cuando es apoyado disciplinarmente, para escribir las identidades de la gente. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo manejar nuestro discurso? ¿Por qué digo eso? Porque no es lo mismo, en mi opinión, ¿verdad? decir, yo como psicólogo puedo saber que una persona tiene un trastorno depresivo mayor, eh, por ejemplo, e incluso puedo hacérselo saber porque es su derecho, mi diagnóstico, ¿verdad? Pero no es lo mismo que yo diga, ah, es que ese paciente es un depresivo. El que tiene la consulta mañana a las 5, un depresivo. No es lo mismo que yo diga eso o que me refiera a esa persona de esa manera o que permita que esa persona se refiera de esa manera a sí misma. Que yo diga, es una persona que está viviendo una experiencia emocional de depresión o está atravesando una condición tal. No, no referir si es crónica, si, es, si va a durar por mucho tiempo, o sea, más allá de esos tecnicismos, uh, es importante como nosotros utilizamos el lenguaje, porque el lenguaje escribe las subjetividades, dibuja las identidades y las posibilidades de realización que tiene la gente. Porque si yo me vivencio como un depresivo, tal vez llego al punto de que, pues todo lo que haga no me va a llevar mucho. O sea, un poco, como que corto un poco las posibilidades reales que tiene la gente de autorrealizarse. Y ahí siento que... que Trabajar eso, entender que no somos, no eres tu síntoma, pues. Entonces, este es un discurso que traen ya las terapias de tercera generación. No eres tu síntoma, tú no eres solo un síntoma. No vamos a tener esa visión tan patologizante, sino ver, a pesar de ese malestar, qué tanto se puede trabajar, qué tanto se puede mejorar y qué tanto puedes ir en el camino de la, del crecimiento, pues. Ok, sería esa parte. Ok, ok, maestra, pues sí, como usted bien dice, es importante pues tomar en cuenta lo que, lo que se viene trabajando, lo que también se menciona eh, pues en la sociedad, ¿no? todos estos estigmas, sobre todo en las patologías, ¿no? que si bien nos ayudan, tener un diagnóstico, pues vaya, es no precisamente para decir el deprimido, la triste, ¿no? o sea, es más que nada para tal vez llevar un seguimiento, saber cuál va a ser un tratamiento más adecuado, y creo que es un gran mensaje para los especialistas que nos pudieran estar viendo en este momento. Eh, pues bien, también uno de los objetivos de este programa, este, Israel, pues es llegar a nuestra audiencia con recomendaciones, ¿no? Sobre todo de dos grandes personalidades que tenemos el día de hoy. Y pues a mí me gustaría escucharlo, maestro, ¿cuáles serían sus recomendaciones para nuestra audiencia es, eh, ahora sí que de, de este tema tan importante? Bien, pues primero yo creo que sumado a lo que dice la maestra Cira, uno, dejar de eh, minimizar las cosas, ¿no? O utilizar palabras cuando no debemos utilizarlas. Una, es muy diferente estar triste, tener, tener nostalgia, tener un, una crisis emocional a estar deprimido, ¿no? O llamarle, como bien lo indico, deprimido, ¿no? O cuando tenemos jefes muy eh, que explotan, etcétera, etcétera. Y que les decimos diagnósticos a diestra y siniestra, ¿no? A las mujeres, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Y vamos diagnosticando a todo mundo con un montón de cosas. Y claro, como lo usamos en juego, como usamos palabras en juego, las minimizamos, las peyorizamos, cuando realmente las debemos utilizar no les damos el sentido y el valor. Oye, es que fíjate que me enteré que mi mamá dice que está en un cuadro depresivo. Ay, se le va a pasar. No, 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 espérame, está en un cuadro depresivo. O sea, es bien importante reconocer y darle valor a lo que realmente es, ¿no? Trabajar, trabajar nosotros como personas en todo momento, saber que como seres humanos, como seres andantes en este mundo, vamos a vivir crisis emocionales todo el tiempo. Sí, ¿por qué? Porque estamos en constante evolución y son parte del desarrollo eh, como personas, ¿no? Ni estamos mal ni estamos bien. Somos seres en constante evolución y al ser seres en constante evolución vamos a tener dificultades en la vida. Estar mal está bien. ¿Sí me explico? Y eso es algo que debemos reconocer. Está mal, está bien. Ay, estoy que no me quiero levantar bien. Hoy tu cuerpo necesita. Hoy tu mente. A ver. Chiqueate, quiérete, apapáchate, reconócete como un ser vulnerable porque no eres un superhéroe, eres una persona que siente, que se cansa, que necesita la colaboración, el apapacho, el apoyo y la atención especializada. No vayas con cualquiera, busca un especialista, hasta, haz la tarea y la tarea es quererte a ti mismo y generar un estilo de vida saludable y propositivo. Qué bello, qué, qué bonito mensaje, maestro, le agradecemos mucho por sus palabras y pues de igual forma, maestra Cira, nos gustaría saber cuáles son sus recomendaciones. Pues bueno, justamente me gustaría resaltar esto, esto que dice el maestro. Tenemos que tener cuidado respecto a lo que comenta esta persona en el chat de, cómo, de cuánto banalizamos y hacemos coloquial términos técnicos, ¿verdad?, porque tanto de la ciencia, desde el gremio de la, de la psicología hacia la vida cotidiana, como a la inversa, ¿y a qué me refiero? Todo el que estaba triste, como decía el maestro, no, no está deprimido, ¿no? Entonces, ah, no es que lloré, es que me sentí mal. Ay, no, estuve todo el día deprimido. O sea, la depresión, como digo, es un síndrome, es de muchas más cosas. Entonces, sí. la gente comienza... Ah, no está deprimido no está neurótico incluso términos que ya están en desuso y que se vuelven entonces estigmas esto sería en la vida cotidiana no pero en la academia también pasa alguna que otra vez he visto a alguien diagnosticando un cuadro tal diagnóstico depresión y los criterios para diagnosticar un criterio criterio uno de seis damos por entendido que sabemos lo que es depresión, que sabemos lo que es ansiedad, porque son términos tan comunes que se han hecho coloquiales. Entonces, cuando, cuando un psicólogo dice que esta persona tiene depresión, ¿no? no está diciendo, en mi opinión eh, personal, no está diciendo mucho, está diciendo que tiene un síndrome. Pero, pero volvemos al tema de, del postre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué presentación tiene? O sea, entonces tomamos eso coloquial y lo llevamos a la ciencia y luego de la ciencia a la vida cotidiana. Entonces, tener mucho cuidado con cómo nosotros usamos el lenguaje para hablar de salud mental. Eso sería. Excelente. Excelente maestra. Creo que sus, re sus recomendaciones son importantes para nuestra audiencia, para nosotros también, ya que es parte... Somos parte de un, de un desarrollo personal y social, que es nuestra obligación al fin y al cabo como psicólogas y creo que las recomendaciones las van a tomar muy en cuenta nuestros audientes, eh, las personas que nos siguen en nuestra página, y sobre todo nosotros mismos también, porque como psicólogos esas recomendaciones también son parte para nosotros. Así es Israel, y pues bueno, por parte de la universidad, pues nosotros queremos agradecerle a nuestros especialistas del día de hoy. Y les leo, eh, ok, Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al maestro Antonio Jiménez Luna y a la maestra Cira Jacqueline Álvarez Silva por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos, con el tema Salud Mental, una necesidad de salud pública, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 23 de octubre del 2023. De antemano les damos muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación, por haber eh, pues ahora sí que hacer más rico este contenido, que realmente pues la atención a la salud mental es un tema que podemos seguir debatiendo, discutiendo y que sin duda el día de hoy pues se hizo una, una gran participación. ¿verdad? Muchas gracias y gracias por este, este tiempo, gracias por los comentarios y por haber aceptado igual la, la invitación. Tomaremos en cuenta, en cuenta estos comentarios para nuestra audiencia, también a las personas que nos están viendo, tomar en cuenta esos comentarios, a preocuparse por nuestra salud mental, tanto de nosotros como psicólogos, como de las personas que están, nos están viendo. No necesariamente tiene que haber un problema para empezar un, un proceso terapéutico. Es así. Y pues bien, eh, pues agradecemos también a la audiencia, al público que nos estuvo acompañando el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias y pues los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Capuy y Expro y pues estamos ahí también para brindar el servicio. Ahí también se pueden enterar de nuestros siguientes eventos. Recuerden que estos programas los hacemos cada 15 días. Entonces pues estén pendientes porque los temas que vienen también les van a interesar mucho. Y pues bueno, eh, pues de hecho esperamos que los podamos ver nuevamente el día lunes 6 de noviembre con nuestro siguiente programa que se llama duelo infantil hablar de pérdidas con los niños o sea es un tema bastante fuerte, importante sí claro y que también pues para todos es importante saber cómo llegar a pues al área infantil verdad pues bien muchísimas gracias por visualizarnos y pues nos vemos en la próxima emisión gracias Israel por estar gracias, aquí gracias maestra gracias maestra gracias hasta gracias, luego gracias buena tarde igualmente